pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Querer o no querer. Un hombre tenía dos hijos. Y acercándose al primero le dijo: «Hijo, ve hoy a trabajar a mi viña». Respondiendo él, dijo: «No quiero». Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él, dijo: «Sí, señor, voy». Y no fue. ¿Cuál de estos dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: «El primero». Jesús les dijo: «De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios». Evangelio de Mateo, capítulo 21, versos 28 al 31. A través de esta parábola, Jesús nos pone frente a esa dualidad que habita en nuestros corazones. Nos abre los ojos y nos muestra uno de los males o defectos que encierra nuestro hombre carnal. Asimismo, vemos cómo también utiliza la misma historia para enseñarnos que mientras dure el día, tenemos la oportunidad de volver en sí y entender cuál es la verdadera autoridad y dónde debe de estar nuestro lugar con respecto a ella. ¿Por qué tiene que existir el mal? ¿Por qué tenemos que equivocarnos? ¿Por qué tiene que ser todo tan difícil? Porque lo cierto es que hay tiempos en nuestras vidas en que todo se mueve en esos parámetros y somos como el hijo que dijo: «No quiero». En cuanto aparece la autoridad, aparece la rebeldía. Esto es algo innato en el hombre. Ante el hecho de renunciar a mi voluntad, de doblegarla ante otra autoridad que no sea la de mis propias apetencias, hace que en mi interior salten todas las alarmas y automáticamente aparece ese «no quiero». Sin embargo, en esta parábola Jesús nos muestra que hay un tiempo de gracia en el que podemos reaccionar, no especificado en cuanto a su duración, pero sí suficiente como para que nuestro corazón pueda ser conmovido y llevado al arrepentimiento. Pero puede ocurrir que nosotros mismos endurezcamos nuestros corazones y sigamos manteniéndonos firmes en nuestras rebeldías, lo cual nos lleva sin duda a terminar como el segundo hijo, y acabemos por enfrentar la autoridad que Dios tiene en nuestra vida en una actitud déspota y soberbia, como la que aquí se nos representa, y acabemos diciendo ese «sí, señor», y luego ni sí ni nada. Todo una pura falsedad. La actitud del primer hijo, que dijo «no» y luego fue, dio paso a la actitud del otro. Así, no lo dudes, sucede con cada cosa que no es rendida a la autoridad de Dios. Jesús nos trae un tiempo de gracia, pero en nosotros está el no desecharlo, el no derrochar algo de lo que desconocemos su duración, y vivir como si supiéramos el día y la hora en que nos enfrentaremos al juicio de Dios, como si nosotros fuésemos más justo que aquel justo que sin pecado murió para hacernos justicia. El mal y las equivocaciones siempre estarán a nuestro alrededor en este viaje de la vida. El enemigo de toda verdad seguirá diciéndonos por siempre que nosotros ya somos mayorcitos como para que alguien nos diga cómo vivir, lo cual llenará nuestro caminar de trampas. Trampas
de las que solamente la obediencia a la palabra de Dios nos puede guardar. No hagamos de la vida algo más difícil de lo que ya es con sus afanes de cada día. Pongamos nuestras vidas en las manos de Dios y démosle un lugar al arrepentimiento. En tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora, el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, verso 2. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.